Bienvenidos a este tercer tutorial de Unity en el que veremos con más detalle qué son y cómo se manipulan los Game Objects. Algo hemos visto ya sobre ellos en los vídeos anteriores. Un Game Object es, al fin y al cabo, un contenedor de componentes. Por sí mismo, un Game Object no es nada sin esos componentes. Veamos, por ejemplo, la cámara o la luz que aparecen en una escena vacía por defecto. Al seleccionar el Game Object Main Camera, vemos en el inspector los componentes que forman parte de este GameObject. Siempre encontraremos un transform, eso es común a todos los GameObject. El transform especifica su posición, su rotación y su escala dentro del espacio tridimensional del juego, o bidimensional si estamos haciendo un juego en dos dimensiones. Pero es el componente cámara el que realmente le da el comportamiento propio de la cámara al GameObject llamado MainCamera. Este componente es un script, al fin y al cabo. Veremos más adelante cómo asociar nuestros propios scripts a los objetos, que será el que dicte su comportamiento. Igualmente, el objeto Directional Light contiene, además de la Transform, un componente propio de la luz, que es el que le da el comportamiento de luz, con las variables que el usuario puede modificar para adecuar el comportamiento de este objeto a sus necesidades. Podemos añadir nuevos GameObject a la escena con el menú superior, encontramos aquí, y vamos a crear un objeto vacío para ver que efectivamente un GameObject por sí mismo no es nada, no tiene un comportamiento, simplemente tiene una transformación que representa su posición, su rotación y su escala en el mundo. Si creamos un cubo en la escena, vemos que su GameObject, además de disponer del transform, dispone de tres componentes que representan al cubo en sí mismo. Uno es el Mesh Filter, que contiene la malla del cubo. El otro es un Collider, que representa su malla de colisión para la física, para el motor de física. Otro es el Renderer, que se encargará del aspecto visual del cubo en la escena. Y cualquier otro componente que nosotros queramos añadirle. Recordemos que para manipular un GameObject en la escena disponemos de una serie de herramientas situadas en la parte superior izquierda del framework. Esta que está seleccionada ya es la herramienta de traslación, con la que podemos mover el cubo por la escena arrastrando uno de los ejes, o bien seleccionando el cubo translúcido que aparece en la parte central del eje de coordenadas para moverlo a nuestro antojo por el espacio. La siguiente herramienta, la herramienta de rotación, hará aparecer alrededor de nuestro objeto unos ejes esféricos que podemos manipular para rotar el cubo en una dirección u otra. Así, de esta manera, podemos afectar efectivamente a la posición, a la rotación y ahora veremos que también a la escala. Con la herramienta de escalado, el eje se transforma en estos tres vectores terminados en un pequeño cubito. Si hacemos clic y arrastramos el cubo central, modificamos la escala de todo el objeto de vez. Y haciendo clic en uno de los ejes, modificamos la escala del objeto en dicho eje. La última herramienta es más bien propia del Canvas, del nuevo sistema de interfaz de usuario de Unity a partir de Unity 4.6. Vamos a crear una imagen para ver cómo funciona esta herramienta. Vemos que al crear una imagen ya de por sí se crea automáticamente un canvas donde la imagen reside. Habrá un vídeo más adelante en el que explicaremos con detalle cómo funciona la UI. Y haciendo uso de la herramienta rectangular podemos trasladar el objeto por la escena, podemos rotarlo, podemos escalarlo y en resumen colocarlo donde nosotros queramos dentro del canvas que forma parte de la interfaz. Esto es todo.